5, 4, 3, 2, 1, 0. Pensarlo se me vuelve a poner la carne de gallina. Es un momento tan especial, tan único, y la verdad que los calandinos lo vivimos con tanta pasión y con tanta devoción que la verdad es que uno no tiene palabras para describirlo. Bueno, lo que al final se prepara con tanto amor, con tanto cariño. Y luego la gente de Calanda, que siempre sabe muy bien lo que tiene que hacer en todo momento, pues la verdad es que por parecer difícil, luego se convierte en algo muy sencillo. Y eso también es gracias a muchos años y sobre todo pues ese amor por el pueblo que todos los calandinos difunden y a los que yo lo estoy muy agradecido. Y la verdad que es muy especial. Estoy viviendo aún mucha emoción, mucho, ya en el pasillo. Todos me iban dando las gracias y yo a ellos, porque yo soy yo la que estoy agradecida de que me hayan traído. Mucha emoción, mucho. No sé, no lo sé describir aún. Bueno, yo hablaba con él para que me dijera que digo, no quiero perder el ritmo, yo voy a hacer lo que haces tú, ¿no? Y me he sentido mi compañero. Y estaba muy nerviosa, la verdad, pero luego me empezaba a emocionar mucho cuando abrían el pasillo. Todos los tamborileros me van dando las gracias, eso es muy emocionante. A ver, es un momento único, especial. Yo creo que todos los calandinos o calandinas hemos dicho alguna vez, ojalá fuese el elegido por parte de mi cofradía de romper la hora. Y como se suele decir, pues el sueño se ha cumplido. Era algo que no me esperaba este año, desde luego que no me lo esperaba, pero así ha sido. Y luego pues ha sido un momento mágico porque, a ver, aparte de romper la hora, verte rodeado por todos tus compañeros de cofradía, bueno, eso es fundamental, que te sientas bien arropado por ellos. Bueno, pues lo he vivido con muchísima emoción, la verdad es que para mí es un honor poder estar hoy aquí y poderlo vivir, estar en la rompida de la hora, y la verdad es que me ha encantado. Con mucha emoción interna. La primera vez que estoy aquí, otra cosa es que, bueno, Calanda y la Semana Santa forma parte al final del patrimonio de todos los españoles y lo conozco perfectamente, lo he seguido todos los Viernes Santos posiblemente de mi vida, ¿no? Pero hoy es diferente, hoy es poderlo vivir in situ y poder sentir la devoción también de los vecinos de Calanda, ¿no? Es vibrante, ¿no? La verdad es que la rompida de la hora de Calanda es emoción, es devoción, es fe, pero también es comunidad, ¿no? Es familia, amigos, es mucha gente entregada a un acto que es de todos y que representa a Calanda y que representa al Bajo Aragón, ¿no? También es cultura y turismo, porque es verdad que está lleno, no cabe un alma. Hoy vayas por donde vayas, hay gente y la verdad es que da gusto, encantado de estar otra vez en Calanda.